que más que nada por el resultado del equipo. Después, obviamente, que uno trabaja para mejorar día a día dentro del campo de juego, pero lo importante acá es lo grupal, más allá de lo individual. Y es lindo para que el grupo entero tenga la mentalidad ganadora. Así. Sí, la verdad que es un equipo muy difícil, un equipo de jerarquía. Pero bueno, nosotros concentrados en lo que tenemos que hacer, nuestra forma, en nuestra identidad de juego, en lo que pide el maestro Reynoso, tenemos que estar tranquilos y saber que las cualidades y las condiciones las tenemos para ganarle a cualquiera. Sí, esperemos poder regalarle a la afición un resultado positivo porque bueno, la verdad es que la gente se quedó dormida en el estadio para poder conseguir su boleto, así que espero poder mañana que el equipo le retribuya dentro del campo de juego. Sí, la verdad que un virus que no sé ni de dónde salió, que me tuvo fuera de las canchas durante 8 meses, pero bueno, la realidad es que fue un momento complicado porque la salud es lo primordial, así que estuve fuera de las canchas, fuera de todo, que en ese momento no me importaba, lo único que quería era estar bien de salud, físicamente y todo, así que bueno, ahí con el tiempito después ya quedó todo atrás y podemos volver a jugar. Sí, ellos son incondicionales, o sea, mi mujer, mis 2 hijos, la verdad que bueno, ya hace 10 años que estamos juntos con mi mujer, mi nena cumplió el 20 de enero 6 años, Jeremías tiene 4 años, así que la verdad que bueno, súper contento y bueno, disfrutando esta etapa, esta nueva etapa en México que esperemos poder quedarnos mucho tiempo acá en Veracruz. No sé si le comentaba a un colega, a mí me tocó la suerte de estar en Cagliari, en la isla de Cerdeña, en Italia, que es una ciudad hermosísima, en Francia, en Lorient, que también es una ciudad linda, nada más que bueno, el tiempo es medio complicado y la verdad que de las 3 experiencias que me tocó salir de Argentina, me parece que por el momento Veracruz es la más positiva. Más tiempo para que vean un poco más la clase de pececitos que hay.